Espíritu, haz tu morada en mí, transforma mi ser, hazme renacer, oh Señor. Espíritu, llena mi corazón de tu presencia, oh Dios. Inúndame de tu amor, santifícame, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Qué alegría nuevamente estar hoy en este sexto día de nuestra novena. Vamos caminando ya hacia ese gozo. Hoy día miércoles ya estamos cerca de esa realidad de celebrar y renovar en nuestra vida el don del Espíritu Santo. Hemos estado cantando diciendo que nos renueve y purifique el Espíritu. Esto sí que es importante, porque esto nos ayuda. Entre más le pedimos al Señor la purificación, más le pedimos su gracia, más nítida será nuestra visión. No solo nos está hoy hablando simplemente de lo físico, sino en la realidad espiritual y en la realidad de nuestra fe, para ir entendiendo la lógica de Dios, que a veces es ilógica con la del mundo. Esto hay que tenerlo siempre presente, porque aunque en muchos momentos puede ir de la mano, la lógica de Dios siempre será distinta a la del mundo. Y por eso nosotros tenemos que tenerlo presente y también tomar la decisión de estar en la lógica de Dios, aunque el mundo no lo entienda, y entonces por eso va a venir el rechazo, van a venir tantas cosas. Esto es importante tenerlo presente en nuestra vida. Y como les he estado diciendo siempre, esto está en la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¡Ay, Padre, qué dones tan bonitos y todo esto que trae el Espíritu Santo! Tú solo renueva tu bautismo, el don del Espíritu, que Él es el que hace lo otro. Él es el que sabe cuándo pone aquí, cuándo allí, cuándo una cosa la otra. Él es el que hace. No empecemos a decirle, yo quiero este y este. Los antojos no, porque le quitamos la gracia al Espíritu. Los dones del Espíritu están todos, todos, para el ser humano en distinto momento, en las distintas partes de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro caminar, en los distintos momentos. Eso hay que tenerlo presente. Entonces no es que deme este y los otros los tiramos o no. Señor, dámelos todos, tampoco, porque es una especie de avaricia, sí, lléname, no. Más bien decirle, Señor, hey, ayúdame a abrirle el corazón al Espíritu, ayúdame a estar con Él, ayúdame a ser verdaderamente un cristiano, a evitar el pecado. Esto es lo fundamental. Si hay pecados, si hay días que si tengo mucho sin confesarme, si hay situaciones que no he organizado, hey, yo ahí le pongo un muro al Espíritu Santo. Ahí empiezo yo ya con... Si yo voy cayendo en las supersticiones y en muchas cosas, es que yo soy muy del Espíritu, mire todas las cosas que tengo, medallitas. No. Lo importante es la renovación y lo importante es evitar el pecado. Si no, eso no. Que todas las cosas externas que tú tengas sea porque de verdad son reflejo de lo que hay en el interior. Si en el interior hay una vida de esas, puedes llevar tu medallita, puedes llevar aquí tu medalla, las cosas que te regalan, puedes llevar el rosario, pero no como amuletos, eso es pecado. Padre, esto es para protección. No, Señor, eso no. No, la mejor protección del cristiano es la vida transparente delante del Señor. Esa es. Mis signos, los que llevo, son para orar, las cosas que yo tengo,
para orarlas para recuerdo. Claro que tú tienes una medallita del santo que tanto te gusta, ¿eh? Muy bien, del Espíritu Santo, maravilloso, pero que la veas o cuando la tengas es porque hay una relación constante con Dios, con la devoción popular que tú tengas, con la devoción de piedad a un santo, a nuestra madre, en fin. Pero un corazón por dentro que sea una luz transparente. Entonces, para eso hay que estar en la confesión, hay que organizar las cosas que no están bien y empezar esa unidad con el Señor y en la oración. Eso es limpiar, para utilizar una expresión, purificar nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda brillar, pueda tener el gozo, si no le vamos colocando cosas y lo vamos opacando. Vamos haciendo que su luz disminuya como si lo estamos tapando, tapando. No, por eso la confesión y organizar nuestra vida, deja ir, sale esa luz maravillosa del Señor. Entonces, hoy nos reunimos siempre para orar nuestro sexto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oh Dios, que por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad, para inflamar nuestros corazones y por medio de su gracia volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús, te rogamos derrame sobre nosotros los dones de tu Santo Espíritu para desear y hacer siempre tu voluntad y perseverar en la fe con caridad y verdad, con tal de gozar todos un día eternamente de tu presencia. Amén. Renovemos la gracia del Espíritu desde aquí, con el corazón, diciendo esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Hoy miraremos el don del entendimiento, muy parecido al de conocimiento, y van de la mano. Y ahora lo diremos. El entendimiento como don del Santo Espíritu nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa fe, a quererlas, a amarlas. Por la fe las conocemos, pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ellas avivar la novedad y la fuerza de la vida, encontrarnos siempre con el Señor. Por eso, una cosa es el conocimiento y otra es el entendimiento. Van de la mano, no pueden estar separadas, pero esta es obra del Espíritu. Esto no es que uno pida una cosa o la otra, como lo decía, no. El Espíritu Santo entonces nos ayuda primero a ir, a conocer, a mirar, ¿cierto? Y de ahí a entenderlas cómo funcionan. Parece como, voy a ponerles un ejemplo porque es muy nuestro, cuando nos dan a nosotros un celular nuevo, y si es de una marca que yo no he utilizado, yo lo veo, lo miro y empiezo hasta que ya voy conociendo cómo están sus funciones, dónde es que están las partecitas que yo antes entraba, por aquí, están las aplicaciones, ya voy conociendo. Y después entiendo su funcionamiento, de aquí vuelvo a hacer esto y cambio el chip y empiezo con las dos cosas. Entonces, libres del pecado, esto es fundamental, sueltos de esta realidad, vamos conociendo unos misterios grandes de Dios. E incluso estos son en esas circunstancias, por ejemplo, difíciles de nuestra vida, esas que no tienen lógica. Padre, ¿por qué me llega a mí un sufrimiento? Yo no he sido una mala persona, yo soy una persona de orar, soy una persona de estar ante el Señor y se me vino todo esto. No entiendo. Conocimiento para mirar la realidad de qué es lo que llevo. Pero después puede ser ahí o en el tiempo uno entiende. Ya entiendo. ¿Qué era lo que me pedías, Señor? Por eso el cristiano tiene que aprender con el don de la fortaleza a mantener la firmeza para que eso que me está pasando pueda conocerle y después ir entendiendo
todo lo que eso traía o para qué venía. Incluso eso pasa con una enfermedad. ¿Qué está haciendo? Incluso puedo conocerla. Señor, me han diagnosticado un cáncer terminal. Esta realidad llegó a mi vida, son de esas enfermedades que llegan, no sé por qué. Empiezo a ir conociendo. ¿Qué puedo hacer con ella? El entendimiento. Pues Señor, sé que debo partir de este mundo en tu presencia con esta realidad. Pero al menos, conocimiento es, la voy a ofrecer por algo. No voy a dejar que solo esta enfermedad termine con mi vida o con los que están a mi lado y sin nada. No, la voy a ofrecer. Y entonces empiezo a ofrecerla por algo o alguien, por una situación, en fin. Y nos damos cuenta que con el tiempo eso empieza a dar realidad. Y puedo yo decir, Señor, se necesitaba de esto para mirar esto. Y en tus manos estoy. Y gozar de la vida del Señor. Pero así conocer muchas otras cosas y entender muchas otras cosas de la vida, la ilógica. Por eso vuelvo a poner el ejemplo que decíamos el día de ayer. ¿Por qué defendemos el don de la vida? La vida es esto. Y voy conociendo qué es lo que tiene de importante, de plus. Y así lo aplicamos a tantas otras realidades de nuestra existencia. Y nos damos cuenta el entender del Señor. Porque incluso otra que es muy especial. Señor, ¿por qué yo tengo este pecado tan recurrente? Y es con el que estoy luchando y a veces esto es tan difícil. Ayúdame a conocerle. Sí, yo sé, por esto es una fragilidad. ¿Qué voy a conocer, Señor? ¿Qué es este pecado? Pero yo también, ¿cómo he ido conociéndote a ti? He ido experimentando tu misericordia. ¿Cómo es que eso ha aumentado mi espíritu de lucha y viene la fortaleza? ¿Cómo en mi oración, don de piedad? ¿Cómo, Señor, sigo luchando para no caer más? Don de temor de Dios. Y así sucesivamente, ven cómo se van dando todos en un caminar especial en nuestra vida. Vuelvo y digo, ¿qué es lo fundamental? Renovar el espíritu. No es llenarme. No, ya estamos llenos desde la confirmación. No se te ha ido. Renuévalo. ¿Por qué lo tengo que renovar? Porque si yo me voy olvidando de que tengo un don y un regalo, eso es como cuando nosotros estamos acostumbrados a que nos dan tantas cosas y vamos guardando. Cuando a veces un día nos da por hacer limpieza y mirar, ve, ¿y esto quién me lo daría? Ay, no me acordé. Ay, no sabía que tenía esto aquí. Y está hasta nuevo. Porque a veces nos pasa, si dejamos de estar en oración, de relación con Dios, el don del Espíritu se va perdiendo y parece que termina por allá guardado. Ya me lo han dado, pero como no he estado con Él, termina guardado. A veces tienen que venir estos momentos o situaciones difíciles, a ir a buscar el don. ¡Ah, aquí está! ¡Oh, lo tengo! Está contigo. Entonces, renovar o esto, esa es la gracia del Espíritu. Esto es lo que estamos haciendo en nuestra vida, de fe. ¿Y todo lo hacemos por quién? Por obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Darnos toda la gracia de Jesucristo en nosotros para poder llevar nuestra misión hoy. Esa es una de las gracias especiales, poder ser cristiano hoy con el Señor. Que entonces, con el don del entendimiento, aprendamos cada día a estar en ese encuentro con el Señor y a pedirle que nos ayude a purificar la vida para conocer y entender mejor. Oración e himno al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Oremos.
Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Gracias a ti por estar hoy con nosotros. Gracias por estar acompañándonos. Gracias también por hacerle extensiva esta invitación a otras personas. Gracias por estar compartiendo la novena. Gracias porque nos das el apoyo con el me gusta, con los comentarios. Gracias por colocar tus intenciones. También gracias a quienes hacen su contribución económica, ese pequeño regalo, ese pequeño don que nos quieren dar, que se convierte en mucho para que nuestros medios de comunicación de la Arquidiócesis de Manizales puedan seguir cada vez adelante. Gracias a todos por sus oraciones, esas. Ahí, como les digo, les doy un clic, les doy un sí. Gracias por sus oraciones. Gracias por tenernos ahí en sus corazones. A todos los que hacemos parte de este equipo, a todos los que hacemos parte de los medios de comunicación, gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día en el Señor. Espíritu, llena mi corazón, transforma mi ser. Hazme renacer, oh Señor. Espíritu, dócil yo quiero ser a tu voluntad, recibir tu luz y tu inspiración. Santifícame, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Quiero ser a tu voluntad, recibir tu luz y tu inspiración. Santifícame, Espíritu de Dios, purifícame, quiero ser de ti. Solo Señor.